tenemos la visita de personas que nos vienen de Francia, vienen acompañados de la coordinación, bueno, de diferentes coordinaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde luego con la empresa que está encargada de los trabajos después del sismo en Huacachula, Escoda, y bueno, otras personalidades que nos acompañan. Nos sentimos muy contentos porque es un equipo multidisciplinario que nos van a ayudar a dar certeza en el tema de restauración e integración de todos los daños que tuvo el edificio conventual. Un edificio que tiene más de 400 años de historia, pero sobre todo que es un edificio que viene siendo el corazón de Huacachula. Nos da certeza que tengamos una empresa que esté respondiendo a la inquietud que traemos. Nos da certeza que haya un equipo interdisciplinario entre el INAH y otras instituciones. Eso es lo que nos da mucha certeza a nosotros, mucha confianza, que se esté fijando en Huacachula, pero que sean muchas entidades, que sean muchos organismos los que estén haciendo ese trabajo conjuntamente. Las personas que nos distinguen de Francia vinieron la primera vez en enero después del sismo, vieron todo el desastre que nos dejó el sismo. Nosotros nos sorprendía la magnitud, el desprendimiento en el coro y las bóvedas. Hoy entramos, hoy también estuvo el sacerdote, los compañeros del comité con nosotros, y vemos esos avances que se están dando. Gobierno de México.